Bienvenidos a Criterios, un jueves más para compartir con ustedes. Venimos de un feriado ayer, se vivió en Chajarí el Día de la Santa Patrona, un homenaje que, año a año, los 30 de agosto, se realiza con una festividad realmente acompañada por el tiempo en los últimos días y con la coronación, ¿no?, de la fiesta patronal este último miércoles. Nosotros dispuestos a compartir varios temas que tienen que ver con nuestra gente, con nuestra localidad, comenzamos de esta manera. La comunidad franciscana tiene raíces en distintos lugares del mundo, siendo la educación el pilar fundamental de su presencia en aquellos destinos donde más los necesitan. Vilelas es una localidad de Santiago del Estero y hasta allí llegó una delegación del Instituto San José de Chajarí con el objetivo de misionar, de acompañar y de compartir con los niños y jóvenes que allí viven. Durante algunos días fueron testigos de las necesidades de esa comunidad, pero también del espíritu alegre y entusiasta de su gente, fundamentalmente de los jóvenes. Una experiencia enriquecedora, tal el relato de los alumnos al regresar a Chajarí. Bien, Hernán Marchesi, soy de sexto B. Bien. Fuimos a la localidad de Vilelas, que se encuentra en Santiago del Estero, una congregación ahí de las hermanas franciscanas. Uh-huh. Cuando llegamos, hospedamos en la escuela del pueblito y todas las actividades y el tema de la comida y todo eso lo llevamos a cabo en la casa de la hermana. Uh-huh. Bien. Fueron alumnos de quinto y sexto, ¿no? ¿Fueron todos completos los cursos? Hay algunos chicos que no fueron. Uh-huh. De quinto fuimos la mayoría. Uh-huh. Y de sexto fueron algunos. Sí. Aparte que era el único viaje que hacían, digamos, en el año. Bien. Yo me llamo Camila Terruzzi. Sí, Camila. Y voy a quinto B. Nos habían mostrado un video acá, uh-huh, pero en sí no era lo que uno esperaba. Yo esperaba llegar allá y ver, por la falta que ellos tienen, de la cantidad de carencias que ellos tienen. Materiales sobre claro, todo. Esperaba ver chicos que muestren más tristeza, podríamos decir. Y uh-huh, cuando llegué y estaban todos muy felices, con una sonrisa de oreja a oreja. Y era, no sé, es inexplicable, no lo puedo explicar. Uh-huh. Es algo muy lindo, hay que vivirlo, creo yo, para saber de lo que más o menos es. Pero sí, es muy lindo. Hay muchas carencias, sí, y los chicos son todos muy, están siempre felices, humildes, pero siempre felices, demuestran el amor y las ganas de compartir que tienen, es impresionante. ¿Tu nombre? Lara Vega, de quinto A. Sí, la verdad que demasiado, de mi punto de vista personal, aprendí a valorar un montón de cosas. La verdad que vos llegás y los ves a los chicos y ves que están felices a pesar de todas las cosas que les faltan. Y vos te pones a pensar de que te quejas de la cosa más pequeñita de lo que sea y como que valorás mucho. Llegás con el corazón muy contento. Te pones a pensar y es muy lindo, la verdad. Enriquecedor. Sí, demasiado. Hola, buen día. Florencia Estivanelo, voy a quinto B. La verdad que fue una experiencia hermosa. Momentos y recuerdos inolvidables. La verdad que me llamó muchísimo la atención de cómo nos recibieron las personas. Los niños están felices y los momentos compartidos y las vivencias son inolvidables. Y la verdad que me llegó muchísimo, aprendí un montón y me enseñó también a eso de valorar, como dijo Lara, y a
y estar siempre atento al otro, y la verdad que muy linda experiencia. ¿Tu nombre? Agustina Shurlane. Agustina, y hablaban tus compañeras de carencias, por ahí, ¿qué es lo que justamente ustedes tienen tal vez y no lo valoran porque está todos los días y ellos no? ¿Qué les falta? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que observaste allí en el lugar? Y principalmente el agua, que nosotros derrochamos, lavamos autos con agua, gastamos litros de agua, lavamos las veredas con agua que es potable, y allá te das cuenta que nosotros el agua la gastamos mal, y allá no tienen directamente, porque nosotros cuando fuimos no nos bañamos por 4 días o 3 días, no me acuerdo, y tampoco nos daba para decirle, nos podemos bañar en tu casa o algo así, porque no, porque nosotros nos dimos cuenta que ellos no tienen agua y que la cuidan mucho y que para todo la cuidan. Lavando los platos, juntan un tarro y lavan con eso. Y lo mismo los inodoros, juntan un tarro y tiran eso, no es que derrochan como derrochamos nosotros acá, y está bueno eso. Y volví consciente de que derrochamos agua. ¿Tu nombre? Juan Velo, sexto B. Y hicieron una receta que se llamaba torta, se hacían una torta a la parrilla, que es cotidiano de allá, y otras cosas, no, las empanadas salteñas comimos también, eso fue muy lindo. Y yo me quedo que pudimos conectar con ellos y ver esa realidad que viven y que ellos son felices también, no hay que imponerle un cambio ni nada, se los ve bien. ¿Cómo claro, están? Porque ustedes, por ahí el objetivo no fue llevarles cosas, como se hace en otras misiones también, seguramente algo para compartir, sí, pero el objetivo fue estar con ellos, acompañarlos. Claro, tener ese tiempo, y nosotros llevamos como queríamos darle, que estén, sean felices y amor, y ellos nos terminaron dando a nosotros. Eso fue lo loco que nos pasó, que ellos nos dieran a nosotros amor y nada, fue una experiencia muy linda. ¿Tu nombre? Martina. Bueno, cuando llegamos, nosotros nos dijeron que iba a haber muchos chiquitos y preparamos golosinas, canciones y todo. Y cuando llegamos, vimos que, fue una anécdota, que había muchos chicos de nuestra edad un poquito más grandes. Uh-huh. Entonces nos empezamos a reír, decíamos cómo le vamos a poner canciones infantiles. Claro. Pero en realidad fue para ayudarnos. Después el sábado a la tarde organizamos juegos para ellos, con pelotas y correr. Y había un montón de chiquititos que pasaban mucho tiempo ahí. Y al nosotros haber hecho juego estaban contentos, no querían que nos vayamos, compartimos las tortillas que él decía, que son riquísimas, juegos, cantamos, bailamos con ellos y la verdad que muy contentos, y al final nadie quería irse, ni ellos querían que nos vayamos, ni nosotros, uh-huh. Y lloramos un montón, pero fue muy linda experiencia, y lo que nos resaltaron los profesores fue que ni bien llegamos, ya estábamos con ellos como si nos conociéramos de toda la vida. Y la verdad que sí, que fue así, que nos integramos un montón y nada, vinimos contentos y cambiados. Claro, es lo que queda, ¿no?, de un encuentro de estas características. Sí. O sea, más allá de conocer las realidades, pero la comunicación, ese intercambio es lo que a ustedes les queda. Sí, uno viene pensando en valorar más las cosas y un montón de cosas allá, lo que decía ella del agua realmente es impresionante, así que bueno. En Santiago del Estero está la hermana Ángela Sachs, una entrerriana que asegura que en esa provincia encontró su lugar en el mundo. Yo soy la hermana Ángela, soy entrerriana, estoy en Santiago del Estero, donde me encarné hace del 84 al 88, después estuve en Buenos Aires 7 años, y he vuelto en abril del 95, y desde esa fecha estoy aquí. Antes estuve acompañada por otras 2 hermanas, después por una, y también se fue la una y quedé yo sola aquí. Así que prácticamente ellos siempre me dicen que yo soy de ellos. Y yo creo que sí, pues yo me siento que yo soy de Vilela, que es mi lugar en el mundo. Y bueno, ¿qué hago aquí? Acompaño en todo lo que yo puedo, aún reemplazando a otros que no lo hacen, y bueno, alguien lo tiene que hacer. Y acá estoy. Vienen a veces la gente a conversar, a contarme cosas. A veces simplemente a pedir que les cure el empacho. A veces me hacen mensajes, ni les curo, pero se curaron. Porque son atendidos. A pesar de mi carácter duro, pues soy descendiente de alemanes,
Y bueno, ellos me entienden. Y yo los entiendo a ellos porque siempre trato de no acostumbrarme, pero aceptar como ellos son. Yo aquí he aprendido junto a los santiagueños a tener paciencia. Yo era muy impaciente. Todavía me dicen, hermana, usted es muy rápida. Pero bueno, a mí me parece que eso no se puede, es el ritmo de cada uno y el ritmo uno lo sigue. Pero sí, ya no les exijo a ellos que sigan mi ritmo, pero ellos me apuran a mí. Eso sí es algo. Y bueno, atiendo toda la parte pastoral, todo. El sacerdote celebra la misa, pero todo el resto me corresponde. A veces tengo el apoyo de las catequistas, de las madres, a veces no, pero bueno, uno sigue igual. A mí no, eso no me desanima, porque yo desde chica sentí la vocación misionera. Quería ir al África, porque cuando éramos chicos siempre a nosotros lo que nos decían que teníamos que bautizar los paganos, así nos decían, ¿no? Y nos daban un diploma, pues nosotros rezábamos por ellos, les dábamos la monedita que no teníamos, pero le dábamos. Y entonces yo siempre decía, quiero ir al África. Y aquí estoy en Vilela, mi África. Así que creo que ese es mi lugar en el mundo. Hay muchas limitaciones propias del lugar, que uno se va acostumbrando a la falta de agua, la falta de medios de locomoción, a no tener los nuevos medios de comunicación. Comunicación, un nuevo medio de comunicación, porque fuera del teléfono, bueno, internet no hay todavía. Quieres ver un buen programa de televisión, que no hay tampoco, pero por lo menos tenés que pagar cables carísimos, todos aquí no solo yo. Así que hay muchísimo, los fines de semana, sábado, domingo, no tenemos cómo salir de Vilelas, porque no hay, tenés que pagar un remis que sale carísimo, si necesariamente tienes que salir o volver de algún lado, si no tienes que quedarte en Añatuya o Quimilia hasta que tengas el colectivo, que es de lunes a viernes. En Añatuya hasta el sábado a la mañana, y ya no hay más, y de lunes a viernes a la mañana. A la tarde hay los lunes y los viernes. Entonces uno tiene que acomodar lo que tiene que hacer en el pueblo o en Santiago del Estero, de acuerdo a los medios de locomoción que hay aquí en el lugar. Además, no, muchas veces uno no tiene con quién conversar ciertos problemas, ciertas cosas que, y uno tiene que decidir solo, por lo tanto yo me equivoco 100.000 veces y 100.000 veces tengo que volver a repensarlo, porque no es distinto decidir uno solo, uno se equivoca, decir entre 10 si nos equivocamos somos 10 los que nos equivocamos. Así que, y por más que uno a veces busque de integrar la gente, de querer que ellos sean los protagonistas, que, y bueno, no se animan, no sé si no quieren tomar compromiso, pero ellos dicen no, y si después no puedo cumplir. Así que es mucho más difícil, es bastante difícil, o se comprometen para algo y uno ya sabe de antemano que no van a hacer, pero otra vez sí puede que lo hagan, y también uno tiene que buscar por otro lado para ver si no hacen lo que tienen que hacer, hacerlo uno. Los docentes que acompañaron a los alumnos de San José destacaron el enriquecimiento que produjo la experiencia junto a esa comunidad santiagueña. El objetivo fue compartir en la convivencia, y en ese intercambio los chicos dieron, pero también recibieron, regresando con el alma cargada de emociones y el mensaje latente de valorar cada una de las cosas que se tiene, muchas de las que allá en Santiago del Estero es muy difícil de obtener. Y bueno,
surgió hablando ahí con Silvano, porque Silvana decía hace rato que Handy viene insistiendo. Salió lo de Vilelas, porque es una hermana que está sola ya, trabaja con jóvenes, justamente nosotros llevábamos también un grupito de jóvenes, nos pusimos en comunicación con la hermana. La hermana en principio se mostró, ¿no es cierto?, como muy preocupada. Tuvimos que llamarla muchas veces, ¿no, Silvana? Muchas veces. Preocupada por cómo los iba a recibir, claro, o cómo... También por viendo ella las carencias, que íbamos a llevar un grupo de chicos. Le explicamos, tuvimos que llamarla muchas veces. Le explicábamos qué tipos de chicos teníamos en nuestro colegio, que nosotros decíamos que íbamos a andar bien con los chicos que tenemos. Y bueno, fueron varias llamadas, un ir y venir de comunicación, hasta que después se ve que la hermana se reentusiasmó con el proyecto que teníamos acá, el grupo de, bueno, desde el colegio y la gente que se sumó, ¿no es cierto? Y desde la educación en sí, ¿no? Más allá de que es una comunidad franciscana, los lineamientos generales son los mismos. Pero digo, ante las limitaciones de las circunstancias geográficas, sociales y demás, ¿qué es lo que ustedes observaron allá en cuanto a educación? ¿Qué es lo que priorizan? ¿En qué por ahí están todavía faltando un refuerzo para apuntalar como comunidad? ¿Qué es lo que pudieron percibir? Sobre todo hablando de un grupo, ustedes decían jóvenes, ¿no? Adolescentes, que por ahí son realidades distintas, pero las necesidades de un adolescente tal vez son las mismas, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, Claudio, vos estuviste cuando fuimos a visitar a los chicos, que está claro, Rosana, la escuela la están refaccionando. Los chicos estaban reunidos debajo de un espinillo con los pupitres, con su profesor. Ahí pedimos permiso para que los chicos fueran a conversar un ratito con... Y justo eran de secundario, porque claro, la primaria, en ese mismo lugarcito, se reunían los de primaria y a la tarde secundaria. Claro. Y justamente nos sorprendió que Claudio, con parte museo, tuvimos una conversación con un chico que te puede contar el experiencia. Sí, la verdad que esas cosas que uno por ahí está en el momento, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Encontramos, como dice Handy, ese grupo de chicos y ellos nos cuentan, lo primero que nos cuentan era que estaban trabajando para una feria de ciencias y que el proyecto era poder crear un museo, porque estaban recolectando cacharros, algunas piezas, piezas de culturas originarias, y que hasta sabían que ahí frente a donde estaban ellos en la plaza había existido un cementerio aborigen. Y ahí es cuando nos damos cuenta un poco lo que vos planteabas, que ellos quieren hacer cosas, ¿viste? Pero de pronto son los estudiantes, falta todo un aparato atrás, porque ellos tenían intenciones de presentar ese proyecto en la Feria de Ciencias, por si tenían más suerte y poder avanzar en eso. Y querían preservar sus cosas, que alguien no venga algún día y se las lleve, ¿no? Pero son jóvenes que, digamos, que de pronto no tienen lo que tenemos nosotros acá, que es todo un sistema que te respalde, te acompaña y se te hace mucho más fácil. Ellos están, claro, ahí. La inquietud la tienen como los otros jóvenes. Sí, sí, sí. Les preguntaba esto porque a veces uno cree que cuando se va a misionar o acá de Chajarías van muchas escuelas a distintos lugares, y como que, bueno, se encuentran con algo totalmente distinto. Sí, las realidades sí, pero en cuanto a proyectos, propuestas, iniciativas, los jóvenes la tienen, ¿no? Con sus circunstancias, pero están presentes. Eso es lo que genera como una impotencia. Nosotros decimos, bueno, a ver, de hecho nosotros, como contaban, nos quedamos ahí, porque eso fue de paso, ¿no? Nos quedamos ahí y entre todos los profesores le tiramos buena onda, nos pusimos a hablar, pero parecía increíble porque... poco uno que andaba en el tema, fue bueno darles como un envión, ¿no? De que no aflojen, que no dejen. Pero claro, uno se da cuenta, cosas que a nosotros se nos hacen mucho más fácil, y de pronto ellos están ahí, cuando la ven, ¿viste? Como el caso de estos estudiantes, es difícil, porque ellos sí se dieron cuenta de que desde la educación se pueden hacer cosas. Pero claro, tienen que hacer mucho más esfuerzo. Y seguramente salieron más enriquecidos los chicos de Chajarí, digo, sin desmerecer lo que ellos aportaban allá, pero quiero decir, por lo mismo que ellos decían, ¿no? Valorar las pequeñas cosas, se notan en lo que ellos declararon recién. Sí, la verdad que el cierre que lo hizo el padre en el colectivo a la vuelta después de San Salvador fue, ¿no es cierto?, que cruzamos,
y la verdad que nos emocionamos todos, los chicos, nosotros, y la verdad que ahí vimos que fue muy positivo lo que hicimos, que ellos donaron su tiempo, porque eso es lo que quería la hermana, que ellos compartan, lleven, donen su tiempo para compartirlo allá con los chicos del lugar. Especialmente a mí me sirvió para valorar a los chicos, a los chicos que llevamos desde Chajarí, porque muchas veces por ahí se dice, ¿no? La juventud está perdida, la juventud, y no es cierto. Llevamos un tesoro de Chajarí, y así como ellos son una muestra de tantos chicos que tenemos en la ciudad y que realmente valen oro, y que este tipo de experiencias se puede ver y se puede fomentar, y que depende de nosotros como docentes y también de los padres que los alienten a este tipo de actividades. Porque muchos chicos contaban que fueron sin ganas y se encontraron allá con una experiencia increíble, así que alentar a eso, sobre todo como docentes y como padres. Qué interesante hacer este tipo de entrevistas y llevarles a ustedes justamente el mensaje, ¿no?, de la gente que tiene estas vivencias, porque tal vez de otra manera nosotros no podemos acercarnos, no podemos conocer estos lugares que tiene nuestro país, pareciera tan lejanos, tan aislados, tan solos, o sobre todo decimos aislados porque no siempre tienen los medios tecnológicos de transporte, de comunicación al alcance como sí lo tenemos nosotros. Y bueno, es una manera de llegar a ellos, ¿no? Conocerlos a través del relato de quienes lo visitaron, alumnos y profesores del Instituto San José, y acercarnos un poquito a la historia de esta comunidad, de esta población de Santiago del Estero, donde, bueno, como ustedes escucharon, hay muchas necesidades. El agua es uno de los bienes vitales que realmente escasea, por lo tanto ellos tienen mucha conciencia del cuidado de la misma, algo que los chicos reflejaban, no lo tienen ellos, vinieron con ese mensaje, con esos valores que por allí a las pequeñas cosas no se le da, y cuando faltan o cuando se comprueba que en otros lugares falta, uno comienza a reflexionar en positivo, ¿no? Porque eso es lo importante de rescatar, de valorar aquello que se tiene y no anhelar tanto por allí o desear a veces cosas materiales que no tienen mucho sentido, ¿no?, para la vida misma. Bueno, la primera parte de criterios, compartiendo esta historia. Hoy la verdad que el hilo transversal, podemos decir, del programa tiene que ver con nuestros jóvenes, con sus inquietudes, con su creatividad y con su solidaridad sobre todo. ¿Cuántas veces hablamos de cuestiones negativas, las adicciones, la delincuencia, la desmotivación en la educación o en el aprendizaje de los chicos? Están en otra, como decimos, y bueno, con acusaciones que a veces dejan de lado proyectos como estos, ¿no? Los que vamos a comenzar, ya compartimos el primero, ahora vamos a seguir en los próximos bloques que hablan muy bien de nuestros gurises, de nuestros adolescentes. La pausa, quédese con nosotros porque enseguida regresamos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. En este segundo bloque vamos a seguir dando cuenta de proyectos que hacen a las instituciones de nuestra localidad, sobre todo instituciones escolares, que de alguna manera vinculan a sus alumnos a otras realidades, a otras sociedades, para que, bueno, acompañen, para que convivan con su gente, para que aprendan de ellos y a la vez para que dejen
también, ¿no? No solo a veces elementos materiales que llevan para, bueno, colaborar, para contribuir con la comunidad, sino también todo lo que hace al compartir el día a día, que es un poco la iniciativa. Vamos a ir a conocer otra propuesta interesante y nos vamos a trasladar a otra provincia. Vamos a llegar a través de los alumnos del Instituto María Auxiliadora hasta Formosa. Y allí una comunidad aborigen, estamos hablando de pueblos originarios, Pilagá, que realmente tiene una historia hasta hace poco tiempo desconocida para nosotros. Un pueblo que vivió una masacre, lo que en principio quedó como un ataque por parte del pueblo a los blancos, entre comillas digo, porque estamos hablando de justamente de los aborígenes, luego se fue descubriendo con el relato de sus sobrevivientes que fue distinta la historia, o se escribió de una manera, pero en realidad fue de otra, ¿no? Ellos fueron perseguidos, muchos perdieron la vida en esa persecución, y trabajar en un documental fue la idea del Instituto María Auxiliadora, de sus docentes y alumnos, y por eso, para rescatar esto tan valioso de esta comunidad aborigen, fueron hasta Formosa, fueron hasta esta comunidad y rescataron, testimoniaron de alguna manera con documentación, incluso audiovisual, lo que su gente les decía con respecto a la historia que tienen, ¿no? Interesante escuchar a profesores y alumnos que participaron de esta iniciativa, que también, al igual que lo decíamos con respecto a los alumnos de San José, la semana pasada, apenas unos días atrás, estuvieron desarrollando este proyecto allí en Formosa. En 1947, en un paraje formoseño, sucedió algo que recién se conoció hace algunos años. Los referentes de la comunidad Pilagá fueron reprimidos por gendarmería y muchos perdieron su vida. Por entonces, se habló de un ataque indígena hacia los blancos. El tiempo descubrió que se trató de una masacre hacia ellos. Desde el Instituto María Auxiliadora, un grupo de alumnos y docentes viajaron a Formosa para trabajar en un documental, interesados en dar continuidad a la investigación y la difusión de las comunidades aborígenes. El proyecto en realidad nace el año pasado, no como proyecto nuestro, sino el Colegio Marista nos invita a compartir con ellos sus experiencias en Colonia Aborigen La Matanza, cerca de Machagay, ¿no? Ahí viajamos con solamente 6 alumnos de IMA, se hizo un documental que, bueno, después se mostró en las jornadas de comunicación. A partir de esa experiencia, y un poco por pedido de los chicos también, nos gustó y organizamos nuestro propio viaje este año para viajar ya con los dos cursos, los dos sextos años, ¿sí? Uh-huh. Y la decisión fue, esta fue una idea de Sibila Tonina en su momento, de comunicarnos con la comunidad Pilagá de Paraje Rincón Bomba, cerquita de Las Lomitas, en Formosa. La idea ahí era ir a contar un poco la masacre del pueblo Pilagá, uh-huh, ocurrida en el año 1947, ¿sí? Así que a partir de ahí nace el proyecto del viaje, ¿no? Esta masacre que se conoce recién en el año 2006, o que se denuncia y toma estado judicial en el año 2006, hoy está todavía sin resolverse, sigue recorriendo caminos judiciales, y un poco la idea era ir este año ahí, porque también surgió la opción de Misiones, pero pudimos elegir ir a este lugar porque además los sobrevivientes de la masacre están desapareciendo. Nosotros tuvimos la chance de hablar con Julio Quiroga, que es de esa zona por lo menos el último sobreviviente, que tiene 94 años, y realmente fue una experiencia muy, muy linda para los chicos. Rescatar aparte de la palabra, para que eso también la historia después lo pueda contar, ¿no? Exacto. Que la historiografía lo refleje. Exacto. Porque es lo que va a faltar. Hasta el momento hay un solo documental, que es de Valeria Mappelman, en relación a esta masacre, y bueno, queríamos tener la experiencia de nosotros de poder contarlo también. Nos pareció interesante, más allá de la historia en sí, porque nos fuimos encontrando en el camino con un montón de cuestiones que tienen que ver con la realidad hoy del pueblo Pilagá, ¿no? Desde 100 kilómetros antes de La Lomita encontramos un piquete que era de la misma comunidad a la que nosotros íbamos, y poder bajar con las cámaras y que los chicos hagan notas ahí, a, bueno, encontrarnos con la realidad en el lugar mismo de la bomba, ¿no? Los alumnos de IMA rescataron historias en el contacto con jóvenes y también con los referentes más ancianos de la comunidad aborigen que visitaron.
En algunos casos, ayudados por un intérprete, hicieron entrevistas y documentaron de manera audiovisual relevantes datos que quedarán plasmados en un documental. Bueno, personalmente yo esperaba encontrarme como una comunidad que esté toda junta, digamos, como nosotros fuimos a una escuela y bueno, la verdad que no es que estaba, digamos, todas las casas juntas, sino que estaban muy dispersas y como para conocer el lugar, digamos, tuvimos que caminar bastante, eran todo caminitos, una casa, otro camino, una casa, y bueno, la verdad que nosotros por lo menos nos recorrimos casi toda la comunidad y paramos en una escuela, digamos, que... ¿Y qué pudieron comprobar? Porque ustedes ya fueron con información, ¿no? Pero comprobar de la comunidad, quiénes eran, qué hacían, esto de que les pasó justamente muchos años atrás y que ahora por ahí hace apenas unos años se denunció, que tiene que ver con una persecución, con de alguna manera atacar a una comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que conocieron de ellos? ¿Cómo son sus habitantes, los que quedan justamente de este grupo? Nosotros pudimos comprobar que la verdad eran, o sea, son personas muy humildes. Si bien nos sorprendió un poco donde paramos, que era en la escuela, por ahí eso es lo que más nos sorprendió, que la escuela no era tan humilde, pero sí, o sea, de la imagen que teníamos, por lo menos a mí, no me sorprendió porque era lo que nos imaginábamos más o menos. Pero sí, más que eso. ¿Y su gente cómo es? ¿Qué hace? ¿De qué vive? Ellos, desde mi punto de vista... nos encontramos con otra realidad de la que vivimos y me sorprendió muchas cosas. Son las personas como cuando llegamos eran tímidas, son como más inocentes y por ahí no se animaban mucho a hablar con nosotros. Tenían miedo también, se notaba como miedo de cuando le hablábamos o cosas que le preguntábamos, por ahí es como que eran más tímidos en eso. Y por ahí del reclamo, de ese viejo reclamo de ellos, ¿qué es lo que queda hoy? ¿Qué es lo que en realidad, por lo que ellos pelean? Manifestaba Marcelo el tema de encontrarse con un piquete en el camino. ¿Cuál es el reclamo de esta comunidad? Y ellos reclamaban mucho el trabajo y los derechos de ellos, más que nada. ¿Qué población tiene esa zona, vamos a decir? ¿Son muchos, son pocos habitantes? Son pocos. Porque están divididos por comunidades y no son comunidades muy lejanas. La comunidad total, más o menos, Pilagá, que se encuentra entre Formosa y algunas en Chaco, creo que llegan a 4.000, más o menos. Repartidas por pequeñas comunidades que tienen... son asociaciones civiles y, bueno, a partir de ahí son representados por cada uno de los representantes de la comunidad y a su vez se van comunicando con las otras. Bueno, estuvieron en una escuela ustedes hospedándose, pero la población, digo, por ahí hay muchos chicos, hay ancianos, en realidad, bueno, hablaba de un referente ya de los más viejos de la comunidad. Hay muchos chicos, sí, son familias bastante numerosas, por lo menos a los que le hemos preguntado, porque por ahí ellos no son muy... por ahí los chicos dicen tímidos, pero no es que son tímidos, no son de hablar. Por ahí estabas al lado de uno y por ahí él estaba. No hablaba. Uno por ahí se ponía un poco nervioso queriendo comunicarse, pero ellos, un sí, no. Nos dijo una de las personas de ahí que ellos son más no del hablar, sino del hacer. Entonces, por ahí, otra forma. Digamos. Aparte, un pueblo que, bueno, al haber sufrido, todo eso trae sus consecuencias, su... miedo, su limitación a establecer el contacto con el otro también, ¿no? Justamente por lo que les ha pasado. Sí, seguramente a nosotros nos nombraban como los criollos, digamos. O sea, fue por ahí un poco lograr el contacto, lograr primero, obviamente, los chicos con la inocencia fueron los que más se acercaron, los que más estuvieron con nosotros, por ahí con los más adultos fue un poco más complejo poder acercarnos por... Sobre todo con los más grandes por la diferencia con el idioma y claro, otra. Eso les voy a preguntar, porque ellos obviamente manejan otro idioma, ¿cómo, o algunos por ahí les entendían y les respondían? ¿Cómo manejaron ese tema del lenguaje? En la escuela donde ellos están, les enseñan también nuestro idioma. Uh-huh. Y la mayoría hablan todo su idioma nomás. Pero los dos idiomas, claro. Hablan. Español, o sea, castellano, y su idioma, uh-huh, natal. El idioma que es LACTAC. Uh-huh. Sí, nosotros la única entrevista que fue con... un intérprete al lado fue con Julio Quiroga, ¿sí? Que es una persona de 94 años. Él entiende perfecto el castellano, pero, no, ¿sí? A la hora de expresarse es una mezcla. Uh-huh. 90, te podría decir 80-90% LACTAC y palabras en castellano, uh-huh, que se terminan de entender, pero vos no entendés la idea, uh-huh,
totalmente terminada, digamos. Entonces tenés que tener un intérprete al lado todo el tiempo. Ahora, todos los chicos hablan, la escuela es bilingüe, ¿sí? Están todo el tiempo teniendo o manteniendo sus raíces en ese sentido. Un poco los reclamos que decían las chicas hoy son los reclamos de todas las comunidades aborígenes, ¿no? o nativas. La tierra, por un lado, ellos no tienen el concepto de propiedad privada, es totalmente diferente, entonces a nosotros nos cuesta mucho entenderlo. Y trabajo, muchos de ellos nos manifestaban que viven de planes sociales, y de planes sociales que realmente son muy, muy básicos en cuanto a los montos, y poder mantener su cultura. Bueno, en este sentido la escuela está buena, digamos, porque al igual que el año pasado en Machagay, tenés una escuela bilingüe, donde incluso hay alumnos que salen de ahí que no hacen el profesorado, pero que están habilitados para enseñar en el idioma de ellos. Más allá que hay un instituto a nivel provincial que sí forma docentes que tienen que ser originarios. O sea, vos no podés entrar a ese instituto si no sos originario, digamos. Así que en ese sentido está bueno. Les pregunto esto porque hoy incluso en los medios nacionales se habla mucho de las comunidades aborígenes, algunas en particular, y hablan por ahí del reclamo a través de manifestaciones, como puede ser un piquete, que le pusimos ese término, pero ustedes sintieron que para eso, que hay violencia, en realidad el reclamo es pacífico, ellos se manifiestan pacíficos de alguna manera. No, la verdad que yo violencia no percibí de ningún tipo, son gente muy respetuosa, amable, o sea, la mayoría de las personas con las que hablamos, si bien, como decía Martín, por ahí como que les cuesta hablar, pero te hablaban de la mejor manera, la verdad que mucho respeto, yo no percibí ningún tipo de violencia en ningún ámbito, ni familiar, ni con nosotros, ni jugando, ni de ningún tipo. Más allá de, decía, de que viven por ahí de los planes sociales y por eso reclaman trabajo, ¿trabajan la tierra? ¿Subsisten? No, o sea, no, ni ellos siquiera eso de poder cultivar. Son recolectores, ¿sí? Cazadores, recolectores, y bueno, ya han visto diezmado su espacio, digamos. Hoy no pueden trabajar ni de la recolección, o sea, no pueden recolectar ni cazar porque es muy poco lo que hay. Uh-huh. Y entonces un poco eso también les complica la vida y el adaptarse, porque además la tierra ahí no es productiva. Claro. No es productiva. No llueve casi nunca, es uno de los lugares más calientes del país. Vos ves la tierra y la tierra está totalmente cuarteada, digamos. Uh-huh. Entonces es muy, muy difícil en ese sentido. Eso que mencionaste, el concepto de propiedad privada, que no lo tienen. En realidad, en algunas comunidades en el norte han logrado que el Estado entregue tierras, pero que ellos mismos se encargaron de que sean estén a nombre de la comunidad. Entonces, es la forma de saber que de generación en generación eso va a seguir existiendo, ¿no? Ellos todavía no lograron eso. En la zona de Machagay tenían ese problema, que el Estado quería convertirlos a la colonia aborigen en municipio. Entonces, convertirlos en municipio significa sí o sí tener una división de la tierra, significa tener otra estructura social, otra estructura gubernamental, otra estructura de liderazgo, ¿no? Tenían que convertirse en un municipio y ellos no querían eso, ¿no? Porque justamente la tierra es comunitaria. Algo que por ahí no les haya preguntado y que ustedes quieran agregar, los escucho. No, por ahí el tener en cuenta que ellos provienen, digamos, sobre todo cazadores recolectores, así que por eso es difícil, digamos, que se pongan a trabajar la tierra, les cuesta. Si bien la escuela les da un taller de huerta para poder inculcar eso, o sea, son cuestiones de idiosincrasia, de... Y está incorporado a su cultura, entonces... Los pueblos, sobre todo, difícil, o sea, ¿no? Cuando sucede la masacre, ellos venían de Salta, de caminar arriba de 100 kilómetros, y son masacrados, así que imagínate la carga que hay, sobre todo simbólica en eso, es muy fuerte. Y como decía Marcelo, eso de la propiedad comunitaria, por ahí nosotros, como culturas ajenas, no logramos entenderlo con su totalidad, lo que significa, ¿no? Porque la tierra no les pertenece a uno, sino que pertenece a la comunidad y a la comunidad que viene, a los que siguen. Claro. Eso es. Es como que, no sé. Vos imagínate lo siguiente, es que hoy a nosotros nos digan, bueno, se acabó la propiedad privada, uh-huh. ¿no? Es todo comunitario y a partir de ahora para subsistir tienen que salir a cazar y a recolectar lo que encuentran. Bueno, es un choque cultural importantísimo. Es lo mismo para ellos, pero al revés. Al revés, ¿sí? Claro. Y además, en sus argumentos es entendible el por qué ellos quieren conservar la propiedad comunitaria. O sea, de alguna manera saben que es la garantía para poder seguir viviendo, respetando su cultura. De lo contrario, se va rompiendo cada vez más, ¿no? Sí. Oye, otra cosa por ahí que pudimos percibir es la gran... Sí, adoración a Dios que tienen, digamos, son evangelistas y son muy, muy creyentes y muy practicantes, digamos, cuando te hablaban. O nosotros tuvimos la suerte
presenciar una ceremonia, un aniversario de casados de un matrimonio de allá, digamos, y nos invitaron a su fiesta, todo, pudimos presenciarlo, pero todo el tiempo estaba como la cuestión de Dios también. Incluso ellos fueron masacrados por gendarmería porque les molestaba, o sea, lo que nos decían ellos es les molestaba el culto a Dios que ellos realizaban. Ellos se juntaban a cantar, a alabar y demás, y gendarmería veía eso como algo sospechoso. Muy rituales son, ¿no? Claro. Sí. Lo veían como algo sospechoso y básicamente los masacraron por o sea, lo que ellos decían, por adorar a Dios, digamos. Y como que está muy, muy Dios está muy metido, digamos, en todo lo cultural y demás, muy creyentes. Se ve mucho la mezcla, ¿no?, entre el catolicismo, o entre el cristianismo en realidad, no catolicismo, el cristianismo, y las costumbres o los claro, las al, además, la a través original. De la misma educación, eso seguramente se va canalizando, ¿no?, en la escuela. Exacto. Bien, bueno, sabemos que el documental algún día lo vamos a tener nosotros también, pero noviembre. Bueno, en noviembre es para la presentación de jornadas, la jornada. Las jornadas, ¿no? Y bueno, ahí lo pasamos al cable. Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por esta iniciativa, que por lo que veo se va a ir repitiendo. Empezó el año pasado, el año que viene. Por ahí agradecer sobre todo a la gente que colaboró con las donaciones. Uh-huh. Hubo gente que colaboró, porque la planta por ahí no llegábamos, el municipio, CAFE y gente particulares que pusieron, porque realmente no llegábamos, o sea, eso es muy importante para que nosotros podríamos seguir manteniendo el proyecto, darle una continuidad en una línea, por lo menos por ahora, trabajar si se puede seguir siguiendo con los pueblos nativos y a partir de ahí, bueno, seguir esto, produciendo lo que la escuela es, digamos. Claro, además el reflejo de la escuela, ¿no? ¿Y cuántos viajaron? ¿En total? 50. 39 chicos más... 49. Sí. O sea, claro, eran muchos para alojarse y mantenerse. Había cuestiones por ahí para hacer que en un lugar en donde las temperaturas son otras, a la noche llegamos, hicimos un guiso y no comió nadie porque estábamos en 38 grados, imagínate con un guiso, volábamos. Además íbamos con promesas de lluvia, mucha lluvia el sábado y la lluvia fueron 2 milímetros. Entonces, bueno, eso les favoreció en el trabajo. Y también, querían, ¿no?, bañarse en la lluvia. Desesperado. Gracias, chicos. Listo, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera los invitamos a ustedes a compartir la segunda pausa de criterios. Vamos a seguir mostrando iniciativas de nuestros jóvenes que, bueno, de esta manera demuestran que están más allá de aquello que es la diversión, el entretenimiento, solamente lo recreativo. Podrán estar pensando, por supuesto, en su viaje de egresados, en su fiesta de egresados, pero también piensan en el otro, ¿no? En los que más nos necesitan y lo hacen de la manera que ellos pueden hacerlo. Porque hoy decíamos, uno puede colaborar en una campaña, entregar útiles, entregar juguetes, entregar alimentos para llevar a una comunidad de estas características en el norte del país. Pero hay otras formas de colaborar y es haciendo lo que se sabe para que de alguna manera esa historia no quede perdida en el tiempo. Como será este documental que vamos a poder disfrutar en las próximas jornadas de comunicación social que realiza el Instituto María Auxiliadora, que se hace a fines de este año, del ciclo lectivo 2017. Bueno, ese documental registrará ni más ni menos que la historia de esta comunidad pílaga. Muy interesante y bueno, y felicitaciones por supuesto para los mentores de la idea y quienes la desarrollaron y que la van a seguir desarrollando porque están trabajando en la edición del material de todo lo recolectado para, bueno, elaborar finalmente ese documental. La pausa, ya regresamos, quédese con nosotros. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más.
Elegís Divox. Elegís ver más. Son inquietos, creativos, solidarios, algunos de los valores, de las características de nuestros adolescentes. Por supuesto, habrá excepciones, pero es importante difundir aquellas iniciativas positivas porque realmente eso habla de ellos. Y no siempre lo que trae aparejado solamente el desinterés, la desmotivación, solamente la diversión o el entretenimiento por la joda misma, como podemos mencionarlo, ¿no? ¿Cuántos conceptos hay alrededor de esto? Decir, bueno, están siempre de joda, es lo único que les interesa. No, hay otras cosas que les interesa. Estudian, se preocupan, se dedican, se esfuerzan y trae sus frutos. Vamos a compartir ahora historia de nuestros jóvenes. En este caso son apenas preadolescentes, podemos decir adolescentes, porque están en el primer año del secundario, alumnos del el Instituto Marista, que participaron de las Olimpiadas de Ciencias a nivel nacional. Se realizaron en Mendoza días atrás. Ya la participación implica, sin dudas, el mérito, ¿no? Llegar a esa instancia. Pero obtuvieron el tercer lugar. Compartido con otros, porque en esto, bueno, nos explica, ustedes escucharán a la profesora, tiene que ver con evaluaciones que se hacen de manera anónima, con puntuaciones que también quedan en el anonimato, justamente para darle claridad, transparencia a estas Olimpiadas. Y bueno, ellos alcanzaron esa instancia, ese tercer lugar en más de 80 presentaciones de distintos puntos del país. Los queríamos escuchar y felicitarlos, por supuesto, por la iniciativa. La propuesta está hecha para todos, uh-huh. Es pública. Cualquier docente de ciencias o docente de grado puede participar. Uh-huh. A partir de los 9 años, los chicos uh-huh. Pueden intervenir en estas Olimpiadas de Ciencias que implica física, química y biología. Uh-huh. Son contenidos abordados desde el área. Obviamente, para poder participar, después destinamos algún tiempo extraáulico como para poder trabajar y afianzar esos contenidos. Se inicia en el mes de marzo con una inscripción de 20 chicos por parte de este colegio. El Departamento de Ciencias del colegio me acompañó en todo momento y bueno, hubo chicos de primer año y de segundo año inscriptos. Pasaron 3 instancias, la colegial, uh-huh. Clasificaron algunos con muy buen rendimiento, todos arriba del 70% de la evaluación. La segunda instancia intercolegial, que los chicos obtuvieron un 87%. Y bueno, eso nos permitió ser invitados, nos facilitó que el Comité Olímpico de las Olimpiadas de Ciencia nos invite a participar de la instancia nacional en la ciudad de Mendoza. ¿Que fue la semana pasada? La semana pasada, del 22 al 25 de agosto. Para quienes no conocen mucho de esto, pero digo, ¿tuvieron que trabajar, o en el caso de los chicos en particular, trabajaron sobre un proyecto, hicieron un planteo, o son varios contenidos de ciencia los cuales deben defender, exponer, bueno, abordar en lo que es la instancia nacional? No es feria de ciencias. Se ponen a prueba los conocimientos. Bien. Y es a partir de la construcción del mismo conocimiento. Se puede llegar a la construcción del conocimiento a través de esta instancia, a través de experiencias o de la resolución de problemas. Uh-huh. En el caso de los chicos, hicieron 3 experiencias y 2 problemas. Cada experiencia tiene un puntaje y la tienen que hacer con elementos de laboratorio en un lugar apropiado, al mismo tiempo que lo hacen los chicos de todo el país. Claro. Es el mismo día, en el mismo horario. Solitos, sin bibliografía, solamente sus conocimientos. Y con gente que los evalúa, obviamente. Claro, después se hace la evaluación. En ese momento solo ellos reciben la evaluación escrita y ahí van siguiendo los pasos y van realizando el trabajo. La experiencia en el primer caso fue una experiencia y después responden en consecuencia. Y bueno, después en otros talleres los docentes nos reunimos y corregimos esas evaluaciones, pero no sabemos de quiénes son, porque las pruebas, una vez que ellos las entregan, después de las 3 horas, ellos entregan esas pruebas
y el comité las hace anónimas, les pone un código y las, después en un taller corregimos. Todos los docentes estamos obligados a participar de esa instancia de corrección. Corregimos en forma anónima y bueno, según los cálculos que hicieron mis compañeros acá, los chicos y los que yo hice, logramos arriba del 90%. Y por eso el tercer lugar, Omar. Sí, el tercer lugar es compartido. Ajá. Es compartido, pero es muy meritorio por parte de ellos, aunque sea compartido, porque no se conocen puntajes de ninguna de las instancias, se conocen los puntajes en sí. Simplemente se da tres primer premio, cinco segundo premio y cinco tercer premio. O sea que ellos, según el orden en que los nombraron, y todo, son todas especulaciones que nosotros hacemos, tenemos arriba del 90% de la evaluación. Bueno, chicos, sin duda linda la experiencia, felicitaciones. Cuéntanos un poquito ya en detalle, así, tampoco tan minucioso, pero sobre qué problemas, cuando se encontraron con la evaluación, qué problemas, qué experiencia tuvieron que hacer ahí en Mendoza. Empezamos por vos, Milton. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la primera experiencia tuvimos que... trabajamos la disección de un langostino, que primeramente tuvimos que identificar las partes como las patas, las que usaba para caminar y las que usaba para nadar, la cola, los distintos segmentos de la parte posterior y la parte anterior. También las antenas, la cabeza, y bueno, y todas las partes que tenía la cabeza. Después de eso, lo tuvimos que partir a la mitad y en cada parte, por ejemplo, la cabeza, tuvimos que sacarle la caparazón externa y ver adentro cuántas aberturas tenía y identificar las branquias. Después, en la parte posterior, o sea, la parte de la cola, también tuvimos que sacarle el exoesqueleto externo y fijarnos a ver en cuántas partes estaba separado y cuántas patas tenía. ¿Ya habían hecho esto, supongo, acá en la escuela? ¿También lo habían practicado, vamos a decir, o los sorprendió por ahí el problema, la experiencia? No, sí, ya habíamos practicado la disección del langostino acá, pero no tan compleja como lo hicimos allá. Claro, bien. Función de esa experiencia también resolvieron un problema que tenía que ver con el langostino. ¿Cuál era el problema? Y bueno, el problema era que un chico había ido a la fiesta del compañero y por primera vez probó langostino asado. Uh-huh. Entonces a la noche le dio salpullido y le aparecieron ronchas. Entonces el problema tenías que descubrir a ver cuál había sido la causa de las ronchas y la comezón. Uh-huh. Ah, bien. O sea que eso también fue parte de la... Y la respuesta obviamente que fue positiva, por eso el resultado, ¿no? Sí, sí, la respuesta, según lo que ellos me contaron, porque yo no sé cuál fue su prueba, han escrito bien que había que seguir tratamiento médico, que la causa se debía a la ingesta del langostino. Y bueno, y hubo otras experiencias también. Esa fue solo una. Bien. ¿Vos querés contarnos alguna más? ¿Sí? Que también participaste, dale. La segunda experiencia se trató de concluir que el aire era materia que ocupa espacio y la presión atmosférica. Uh-huh. Con una botella, un globo, una bombilla y un recipiente. Y pusimos agua dentro de la botella. En un orificio superior de la botella pusimos la bombilla doblada para que pueda salir el agua. Y con un globo tapando arriba la botella, cuando soltamos que el globo suelte aire, la presión hacía que el agua suba por la bombilla y entonces caiga en el recipiente que estaba afuera. Bien. ¿Eso lo lograron bien, satisfactoriamente? Sí. Bien. Chicos, bueno, más allá de... Sí, sin duda. Yo por ahí quería reflejar un poco que más allá de que lograron este lugar, que es meritorio, como decía la profesora, el hecho de poder compartir con otros, ¿no? Conocieron a chicos de otros lugares, supongo, allá en Mendoza. Sí, como teníamos mucho tiempo libre a la tarde o algunos días que nos daban libre, bueno, participamos en distintas actividades y pudimos hacer amistades con otros chicos. Claro. Y pasear por Mendoza, conocer también, ¿no? Sí, también. Estuvimos conociendo la ciudad, lugares que no conocíamos. Fuimos también al colegio marista de allá. Ajá. Y también fuimos a la reserva de Villavicencio. Supongo, Alejandra, que esta experiencia por ahí contagia también y hará que otros chicos se sumen para participar el año que viene en las Olimpiadas. Bueno, esa es una misión que tenemos todos, que nos encomiendan año a año, que tratemos de multiplicar la idea de participar. Siempre está abierta la invitación para todos los que deseen participar y no es imposible, tenemos
capital humano muy disponible, porque los chicos quieren participar, muchos quieren participar y se interesan, pero por ahí lo ven como algo difícil. Bueno, nosotros tenemos que decir que se puede, que cualquiera puede participar, que tenemos que acompañar a los chicos, yo le digo a mis colegas, y que, bueno, que hay que probar e interiorizarse de qué se trata, no es nada del otro mundo, pero sí es una muy buena experiencia con mucho aprendizaje y muy significativo, que eso es lo importante. Y ustedes, chicos, evidentemente las ciencias les gustan, así que van a seguir por ese camino. Sí, el año que viene también nos vamos a dedicar a participar, ya que nos gusta esta parte de la ciencia. Bien, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Así llegamos al final con hoy, bueno, atravesados por el testimonio de nuestros adolescentes de distintas escuelas de Chajarí, que desarrollaron proyectos que son más que interesantes y que hacen de alguna manera el aporte hacia la comunidad con lo que difunden, ¿no? Por eso nos parecía importante compartirlo, conocer de qué se trata y que no quede solamente allí en la comunidad educativa, se enteran los papás, tal vez, los docentes, profesores, incluso de otras escuelas, y no el resto de la comunidad cuando son propuestas tan valiosas, ¿no? como las que compartimos. Gracias por estar allí, por acompañarnos. Renovamos la propuesta, los invitamos el próximo jueves a las 20 horas aquí por Canal 4. Los esperamos.